Sobre la avenida Tecnológico casi cruce con la avenida Ejército Nacional, tres vehículos protagonizaron un choque múltiple por alcance, en donde solo se registraron daños materiales. Durante la tarde de este viernes, según informaron los conductores, el responsable fue el conductor de un automóvil tipo Lincoln color blanco, luego de que repentinamente frenara, motivo por el cual el conductor de un vehículo Seat Córdoba con placas RFK8442 y el conductor de otro vehículo tipo Dodge Neon con placas 172SKW-7 tuvieron que frenar de imprevisto, por lo que terminaron por impactarse por el alcance y el pavimento mojado. Tras el percance no se registraron personas con lesiones, por lo que solo fue necesario que acudieran agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal para realizar el peritaje correspondiente. Además, personal de las aseguradoras correspondiente a los vehículos involucrados en el accidente acudieron para realizar el recuento de los daños. El choque ocasionó por algunos minutos que el tráfico aumentara, por lo que fue necesario moverlos para evitar alguna obstrucción del paso. Puente Libre, la noticia digital.